No sé cuándo empezamos realmente a ser amigos, y en realidad no me importa recordar la fecha exacta. Me conformo con saber que estás ahí, para darme la mano cuando la necesito. Mirarte y sentir que juntos aprendimos el valor de las palabras confianza, respeto, tolerancia, cariño. Muchas personas pueden entrar y salir de nuestra vida, pero solamente unas pocas van a dejar una huella imborrable en el corazón. ¡Luján! ¿Por qué no tenés el uniforme puesto? No me hace falta. Me dieron permiso para salir por el día. Y no vuelvo más. ¡No! ¡No te puedo decir! ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Qué hacen ustedes dos acá todavía, fuera del aula? No, estamos esperando a Luján, así entramos juntas, ¿no? No. Luján tiene un permiso especial para salir hoy, así que se va a reintegrar recién hoy a la tarde. ¡No! ¡No, no se puede ir! ¿Por qué no? Espíritu, le hice una pregunta. ¿Por qué no puede salir Luján? Que no se puede ir sin despedirse de nosotras, porque somos un grupo tan unido que sí. Se va por unas horitas, pero la vamos a extrañar un montón. Chao, Luji. Por favor, no hagas ninguna locura. Te vamos a estar esperando acá, ¿sí? Nos vemos. Espérame, yo te acompaño. Y ustedes dos se van inmediatamente para el aula. Y, por supuesto, tienen tarde. Pará, pará. ¿Qué vas a hacer? Me la voy a seguir. No, estás loca. Marita, te van a echar. Por mí. Culpa que se está yendo, ¿no entendés? Luján está medio chapita, puede ir a cualquier parte. ¡Por mi culpa es! ¡Para, no te escapes! Señorita Fernández, ¿le parece bien este horario de clase o prefiere tomarse unos minutos más? Perdone, profesora, estaba en el baño. No se trata de pedir perdón, sino de respeto. Y esto es una falta de respeto al docente. Siéntese. En castigo va a ser una monografía sobre las batallas durante el proceso de liberación hispanoamericano. Pero eso es muy largo. ¿Prefiere 10 amonestaciones? Supongo que usted debe saber dónde está la alumna Espíritu. Para ella también tengo un regalito. Sí, Maritza se retiró porque se sentía mal. Dígame, ¿usted cree que tantos años de docencia solo me sirvieron para que una mocosita becada como usted venga a tomarme el pelo? Discúlpeme, profesora, pero el hecho de que sea becada no tiene nada que ver. Nadie le pidió su opinión. Y esto no es un tribunal, sino mi clase. Y en mi clase yo determino qué es significativo y qué no. Bien, de la alumna Espíritu me voy a ocupar más tarde. No tengo ganas de perder más tiempo de clase. ¿Qué show se está perdiendo, mía? Permiso. ¿Pasa, Peter? Mía ya está en su cuarto, señor. Bien. ¿Preguntó por mí? No, señor. Dijo que le dolía la panza y se acostó. ¿La panza? Llamemos al médico. No, señor. Entre nosotros. No se preocupe. Yo creo que no le duele nada. En el viaje se comió un paquete así de papas fritas. ¿Pero ves cómo piensa que me va a ganar? ¿Cómo piensa que va a lograr que con esta historia de que se siente mal yo le levante el castigo? Que va a ir al desfile. Suficiente que le hice venir del colegio para casa, Peter. Pero ella hace todo esto, señor, para llamar su atención. Sí, seguro que sí. Ahora vas a ver que en un ratito va a venir con el show de que se siente mal. Pero esta vez no me va a ganar. No va a ir al desfile. ¿Qué pasa, señor? Nada, que por otro lado me preocupa. No sé si está mal por lo de ese chico, no sé cómo ayudarla, Peter. No sé cómo llegar a ella. Aunque las cosas estuvieran bien, ella no le va a dar lugar en ese asunto, señor. Las cosas de los chicos se arreglan entre ellos. Sí, pues... Ahí la tenés. Anda, ahí la tenés. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo recibiste esto? ¿Qué pasa? Pero por favor, a ver, acá hay... Mire lo que le mandaron, señor. Acá hay una tarjeta. Se lo manda la señora Sonia Rey. Al honor y a la hombría que en paz descansen. Yo no lo puedo creer. Saca esto de acá, Peter. Lo vamos a devolver. Permiso. Sí, entre el libro que estoy tratando de terminar y las clases me estoy volviendo loco. No tengo tiempo para nada. Creí que éramos amigos.
Yo esperaba que me pasaras a buscar para caminar, no sé, para tomar un café juntos. Más siendo fin de semana. Lo que pasa es que cuando escribo, la verdad es que pierdo la noción del tiempo. Ah, debe ser eso, ¿no? O tal vez tenés tantas cosas por hacer. Sí, la verdad que sí. Entre el colegio, las clases y todo. Sí, mucho trabajo. Pero aparte los padres. Sí, los padres. Especialmente las mamás, ¿no? Sí, porque no entiendo. Te vi con la mamá de Bustamante. Ah, sí, están muy mal. Están pasando por una... Se están separando, me dijo Marcel. No sé, la verdad. A esta altura ya... Sí, creo que por eso el chico no anda bien. La verdad es que es algo medio complicado de ellos, ¿viste? Y preferiría no hablar de eso, porque... A veces no sé si sos auténtico o si me haces un personaje. O si te hago un... Yo soy yo. De joven nací un personaje, pero ahora soy yo mismo. Vos podrías probar ser vos misma, ¿o no? ¿Sabes que justamente estoy en eso? Perdón. Firmo y me voy. Yo, mirá, no sé qué pasó. Yo no vi nada, no te preocupes. No, déjame que te explique. Estamos... ¿Hola, Mía? Sí, sí, soy yo. ¿Cómo te diste cuenta? Ah, por la voz. Viste que voz de seductor tengo, ¿no? Escúchame, ¿cuándo nos vemos? No, para, yo cumplí con mi parte del trato. ¿Qué estás diciendo? Si ella no me da bola, yo no tengo la culpa, ¿me entendés? Pero que lo hago otra vez. Yo tengo muchas chicas conocidas, son mucho más lindas y me dan bola. No lo hago por ningún trato, ni por plata, ni por nada, ¿me entendés? Yo no quiero que me dejen plantado otra vez. Bueno, está bien, no me grites. Lo voy a hacer una vez más, pero que te quede claro que lo hago por vos porque te quiero, ¿eh? No me pidas disculpas. Bueno, te mando un beso. Chao. La tengo muerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanto bochinche? El hogar que estaba acá, ¿dónde está? Mira, no sé dónde está el hogar. Nosotros estamos demoliendo todo el edificio. ¡No puede ser! ¿Cómo que no puede ser? No sé qué quieres decirme. Mira, los chicos del orfanato, ¿dónde los mandaron? Calmate un poquitito. No, me puedo calmar, no entiendo, me puedo calmar. Calmate. Señor, ¿qué le pregunta a esa chica? Mira, nena, esta no es una oficina de informes. Ay, ya lo sé, pero ¿qué le preguntó? Ella estaba muy nerviosa, no entendí nada. ¿Qué quiere? ¿Qué le preguntó? Si había un orfanato acá. ¿Esto era un orfanato? Y era, sí, pero ahora lo vamos a demoler todo. ¿Y ahora dónde se metió? Le conté a Mía que voy al desfile con vos. ¿Y cómo lo tomo? No sé, no lo tomo muy bien, pero no importa. A mí me interesa estar con vos. ¿Qué tal? Hola. Tomá, la compré para vos. Gracias. Estuve pensando cómo podés compensar lo que hiciste anoche. Viste que me dejaste plantado. Te pedí disculpas. No, bueno, con las disculpas no alcanza. Quiero que el sábado salgamos juntos. ¿Sí? ¿Dijo? Me dijo Gloria si puedes pasar por la secretaría, que te tiene que dar un sobre. Bueno. Escúchame, ¿me podés dar una cervecita cristalina como tu mirada? No, acá no vendemos cervezas. Bueno, algo rico, haceme como vos. No, tampoco. ¿Qué querés? Hacé un sanguchito, ¿sí? Bueno, lo gracias, mi vida. Tráemelo enseguida, ¿sí? ¿Qué crees que estás haciendo con Feli? Vos que te metés y no salís más con ella, ¿qué pasa? Sí, pero me importa más de lo que te imaginas. Claro, una cosa, si la haces sufrir, te las vas a tener que ver conmigo. ¿Por qué no te quedas tranquilo y haces como ella? Relájate y goza. Te estoy hablando en serio. Manuel, no le voy a hacer nada, le invité a salir, nada más. Tomá, acá tenés el alargue que me pediste. Ay, gracias, ya está casi listo. Si no entiendo por qué vas a dar la clase acá. Es que mi clase se superpone con gimnasia y arreglé con el profesor que hoy le prestaba el salón. Pero este no es un lugar adecuado para dar una clase de coreografía. Igual no te preocupes, nos arreglamos bárbaro. Espera, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí?
Una profesora nueva o suplente que vi hoy. ¿De qué materia? No alcancé a hablar. Es morocha, como pelo por acá, de mi estatura. Por la descripción que me das, debe ser Claudia. ¿Y qué materia da? No da ninguna materia. Es la esposa del señor director. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, gracias. Espera, ¿qué pienso? ¿Tenés para mucho, nena? No, ya me decidí, me quedo acá. Tengo que arreglar la peor posta que me mandé en mi vida. ¿Por qué me seguís? Putíame, basuríame, sé todo lo que quieras, pero por favor, déjame decirte que eso es muy importante para mí. Soy una ladrona, no te tendrías que haber encariñado conmigo. Porque tenés razón. Decime todo lo que quieras, porque soy un idiota y lo reconozco. Menos mal. Y a lo mejor también tenés razón y soy igual a todos los idiotas que están en ese colegio, pero no lo hice a propósito, Luján. ¿Lo hiciste? Está bien. ¿Sabes qué? Nunca tuve una amiga de verdad. Nena, sos líder por naturaleza, siempre vas a estar rodeada de gente. Sí, ¿sabes qué? Sí, en el otro colegio todos me pedían consejos y buscaban mi opinión. ¿Y yo? Yo nunca confié en nadie hasta que llegaste vos. Déjame en paz, dale. No, para. Por lo menos déjame decirte lo que pienso de vos. Para mí sos una mezcla de una mina centrada con una luchadora de sumo y para mí sos un alivio. Vos y Luna son las únicas personas en las que yo confío mucho. Y puedo mostrarme tal cual soy adelante de ustedes. La próxima vez que tengas una amiga, no te la juegues, detective, por atrás. Ya sé, tenés razón. Soy un idiota. Te tendría que haber preguntado vos. Mi vieja tiene razón. A veces parezco una mina de 80 años y otras veces una nena de 5. No sos la única. A mí me pasa muchas veces. Parece que es mi vocación complicar las cosas. Por una pendejada casi pierdo una amiga, de verdad. No, está bien, te perdono. Pero no me tengo que ir, tengo un viaje largo y quiero salir temprano. ¿Para dónde vas? Al orfanato, donde están los míos. ¿Por qué? Sí, pues yo no pertenezco acá. Ahí es donde quiero estar. ¿Pero por qué te vas? ¿No me perdonás? No es eso. Yo no me parezco a ustedes. Quiero estar ahí, donde están los míos y donde me llevo bien. Bueno, por lo menos dame la dirección, así te escribo. No. Lo que pasa es que yo voy de memoria. No sé muy bien dónde queda. Y cuando llegue, la pregunto y te llamo. Está bien. Un último favor. ¿Cuál? ¿Me acompañas a tomarme un taxi? ¿Otra vez me vas a tomar el pelo? No. No, estás viejo de verdad. Chao. El que te ayuda a volar, el que te empuja a buscar la salida. ¿Pero quién te crees que sos para prohibirme la salida? Sí, bueno. Bueno, ya sé, pero no sos papá. Bueno, no quiero hablar con vos. Pásame con mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que se fue de viaje? ¿A dónde? Ay, bueno, ¿y qué tiene? Bueno, si pensás que por eso voy a dejar llevar chicos a casa... No, estás equivocado. No. Bueno, me tenés harta, nene, cállate.
Sí, con el señor Paz, por favor. Ay, Maritza, ¿por qué no volvés? ¿Dónde te metiste? Nena, ¿qué es esto? Batalla durante el proceso de liberación hispanoamericana. Pero te pasaste todo el recreo, todos los recreos haciendo esto, pero... Bueno, que ahora tengo que entregar hoy y todavía me falta un montón. Y encima no están ni Mía ni Marieta ni Luján para ayudarme. ¿Y pero no te puedo ayudar yo? No, gracias. No, bueno, no te pongas así tampoco, no. Bueno, tía, ¿te parece poco? Pero, ¿qué haces acá? Tenemos coreo, dale, no, apurate. No, no, tenés que relajarte un poco, sí, anda. Yo te dejo todo acá, todo acá. Quédate tranquila. Vamos, cadera, cadera, cadera. Y ahora sí, cadera. Empezamos con el paso. Derecha, izquierda, 1, 2, 3. Izquierda, no, no derecha, sale. 1, 2, 3. Ayúdame. Sigan, a ver. Así no. Vení. Derecha, izquierda, 1, 2, 3. Izquierda, derecha. Ah, bueno, a ver, dale, ¿quién es el próximo taladro? Pará, ay, chicos, nunca me pasó esto. Ay, Lulú, no te gastes. Lo que pasa es que se le subió la baba al cerebro. Pará, ¿qué te pasa? Estamos bailando. Fíjense. Vamos a hacer otro ejercicio a ver si se conectan un poco con la música. Bueno. Sientan la música. Relájense. Conecten el cuerpo. Brazos. La cabeza. Para el otro. Cuando sienten el ritmo, vamos a seguir. Todo el cuerpo, la cintura. Ay, Lulú, mira, así no se puede dar la clase. Mira, no paran de molestar. ¿Hay algún problema acá? No, puedo llevar mi clase perfectamente. Ahora, si querés dar la voz, pasa, es toda tuya. Chicos, el profesor Mancilla parece que tiene métodos mucho más eficaces que los míos. Los dejo con él. Decime, ¿qué estás haciendo vos con eso? Le estoy dando una mano a Luna. ¿Por qué? ¿Luna te lo pidió? No, no, ella no me pidió. Lo que pasa es que es mucho y sola no va a poder. Ella no va a creer que yo le ayude. Por favor, no le diga nada. Yo no le voy a decir nada, pero se va a dar cuenta por la letra. No, se la estoy cambiando. Ah. No le diga nada, por favor. Está bien. ¿Vos sabés que yo siempre pensé que cuando algún mal parido la lastimara a Lunita, Lunita se iba a desmoronar porque es una chica muy sensible, pobrecita? Pero no. Está mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Hasta se diría que no le importó. Qué bueno, porque... Chao. Fuiste mi última amiga. Sí, flaca, ¿tenés algo para darme? No. No, tengo esto, ¿lo querés? No, ¿qué me vas a decir? ¿Que no tenés nada? No, en serio, no tengo nada, no tengo nada, en serio. Pero esta no es, no te hagas la mosquita muerta. Esta no es piricha para alguien que no tiene nada, ¿eh? No, pero por favor, no tengo nada, en serio. ¿Qué me viste, cara de tarado, a mí? Revisame y vas a ver que no tengo nada. Pero no me grites, nena, no me mientas a mí, ¿eh? ¡Soltala! ¡Soltala! ¿Qué pasa? ¿Qué? Pegas la canchera que tengo navaja. Sí, yo llamé a la policía, debe estar por venir. ¿Ah, sí? ¿Por qué tengo que creerte? ¿Quieres plata? Toma. Toma, acá tengo. Toma. Muy bien, chabona, ¿ves? Así, así nos entendemos. ¿Para qué viniste? Nada, vine a buscarte. ¿Para qué? Para ver qué hacías. ¿Qué te importa vos? Ya sé que demolieron el hogar donde estabas y no tenés a dónde ir, Luján. Ay, perdóname. Perdóname, no... No te pongas mal, que me vas a hacer poner mal a mí. ¿Y
¿En serio? ¿No te sale? No lo puedo creer. Mira, vos seguime, concéntrate. Dale, dale, sí. Derecha, un, dos, tres, mirá, izquierda, no, sin movimiento de cadera. Tomás. El tema es que si viene Lulú y te dice, no es derecha. Ay, un, dos, tres, sí, izquierda. Sí. Pero con Lulú conmigo no, pará. Lulú, ahí, sí, vamos practicando. Lulú. Vamos. Ay, pero qué belleza. Justo lo que necesito para mi nuevo show. Hola, ay, qué preciosa, Sonchito. Ay, pero mi espalda, Dios mío. Por favor, tan fuerte fue. Ay, todavía lo pregunta. ¿Pero qué más quiere de mí, señor Culochi? Lo único que le falta es pegarme un tiro. Usted está mal parada, señora, atrás de la puerta. ¿Cómo que mal parada? ¿Y si en vez de yo hubiera sido una de estas adorables criaturas que hubiera hecho? Le hubiera partido la espalda en dos a una de estas criaturas. ¿Me puedo hacer un favor? No exagere más. En realidad le estoy pidiendo que no haga lo que hace siempre. Hoy recibí su amable corona. No me va del tema. No le va de nada. Esta no es manera de entrar a un colegio, señor Culochi. ¡Ay! ¡Ay, mi espalda! Ruegue a Dios que esté mi traumatólogo acá en la Argentina. Mire, si es tan grave, dígale que a mí me mande la factura. ¿Puede ser? No se arregla todo con dinero, Culochi. ¡Ay, ay, mi espalda! ¡Ay, ay! ¿Ya se siente mejor? La verdad que me siento mucho mejor, ¿sabes? Bueno, ahora los tengo que dejar, después les firmo los autógrafos. Sí, porque tengo que ir a la oficina de Dunov, para variar. ¡Chao, preciosa! Chao. Yo pensé que Lulú lo tenía más clara. No entiendo por qué reaccionó así con lo de Santiago. No sé, para mí la culpa lo tienen los varones. Además, Lulú no está acostumbrada a trabajar con chicos de esta edad, ¿viste? Que se babean todos. Sí, ¿te imaginas a los del curso, todos los del curso, en el desfile de Colucci, colgados de la pasarela o ya? ¿Qué pasa? Nada, que no voy a poder ir al desfile con vos. ¿Por qué? No sé, mi hermano me declaró la guerra. Mi mamá se fue de viaje y lo dejó a cargo de mi vida. Y no sé, me prohibió las salidas. ¿Tanto poder le dio? Sí, pero no te preocupes, ya tomé medidas. Lo llamé a papá y le dejé un mensaje. Y cuando él me llame, le voy a decir que quiero estar a cargo de él. ¿Estás segura? Sí, es que mamá está loca. No sé cómo se le ocurrió dejarlo a gusto a cargo de mí. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese juego. Perdón, Manuel, te esperan en el cuarto. ¿Quién? Vos haceme caso, anda. Yo lamento mucho esta escapada de Marisa. Me toma tan de sorpresa como a ustedes. Igual a mí me agrada que estés acá. Me alegra mucho porque, ¿sabes? Tiene una manera muy especial de entender a los chicos y bueno, a lo mejor nos puede ayudar. No, me parece muy bien. Además, agradezco su presencia en este momento. Bueno, y yo quisiera decirle que, por supuesto, no me parece nada bien lo que hizo Marisa, pero obviamente. Vamos a ser sinceros. ¿Quién no se hizo la rata a esa edad? No, perdón. Entender a los chicos no quiere decir que los dejemos hacer cualquier cosa. Vos te habrás hecho la rata alguna vez. Perdón. Me parece mal que tutee a la señora Rey. No, si yo lo obligué. No, sí, ella me lo obligó. Lo que quiero decir es eso. Son la madre. Marisa tiene que saber que hay ciertos límites, ciertas reglas que hay que cumplir. Estoy de acuerdo. Ah, sí. Bueno, bueno, me parece que hay que diferenciar autoridad de autoritarismo. Pero la autoridad alguien la tiene que cumplir. ¿No? ¿Sí? Hay que respetarla. Exacto. Me parece que alguien lo tiene que hacer, aunque no sea nuestra vocación, hay que intentarlo. Un rol de autoridad. Sí. Ay, es que lo dice tan clarito, lo entendí. Sí, todo. Sí, no, lo entendimos perfectamente. Le agradezco su colaboración. Queda liberado, profesor, ¿eh? Queda liberado. Sí. ¿Me pueda ayudar? Voy a llamar ya mismo a Marisa para que se venga inmediatamente. No, pero antes tenemos que hablar de otra cosa. Yo estoy tratando de imponer un nuevo régimen de autoridad dentro del colegio y me parece que dentro de este sistema Marisa no tiene lugar. Pero, no. Hasta ahora fui condescendiente con ella porque se trataba de tu hija. Pero esa chica, en condiciones normales, no duraría un mes con nosotros. Bueno, es que todavía se está adaptando. No es así. Yo tengo que dar una imagen de mayor seriedad. Y Marisa no ayuda. Bueno, yo voy a hacer que ella cambie. De verdad, no me la saques del colegio, por favor, te lo pido. Va a depender absolutamente de ella. Y yo voy a tratar de olvidar que es la hija de la mujer que más... Perdón, rectifico. De la única mujer que amé en mi vida. Y que lamentablemente me di cuenta muy tarde.
Ya la llamo. Bueno. Ahora sí que no tengo a dónde ir. Es como una sensación de vacío, como si me estuviera cayendo un pozo. Bueno, pero podés volver al colegio con nosotras. Yo sé que no somos perfectas y que nos equivocamos un montón de veces, pero no puedes ser tan exigente, Luján. No puedo evitarlo. No, eso es una excusa. Lo que a vos te pasa es que no querés encariñarte. No, ahora no quiero pensar en nada. O sea, es como si estuviera perdida. Bueno, ya sé. Tengo la solución. Volvés al colegio conmigo y te bancás que el tipo te lo siga pagando y listo. Tengo miedo. ¿A dónde voy a ir? Otra vez te lo tengo que decir al colegio. Me merezco que vuelvas conmigo. Mira hasta dónde te vine a buscar, ¿eh? Que este lugar es re peligroso. Si no hubiera sido tan tara de darle la plata al tipo, podríamos tomar un colectivo. Ay, encima yo tengo la culpa. Obvio. Te prometo que nunca más te voy a dejar sola. Pará. Mami, justo estaba pensando en vos. Que no sabés lo que nos pasó. Por la culpa de Luján. Finalmente este chico Joaquín engañaba a Mía miserablemente. No, no puede ser. No lo puedo creer. En serio, sí, no sabía nada. Créelo, no. No sabía nada. Nunca la vi a Mía tan deprimida, tan angustiada. Volvió del colegio a casa, ni siquiera habló conmigo. Ni me pidió ir al desfile, nada. Nunca pasó una cosa así. Debe ser la primera vez que no puede conseguir algo que quiere. Sí, puede ser. Puede ser que tenga razón, pero... Pero no sé, Manuel, yo necesito pedirte un favor. Ella conmigo no quiere hablar y yo así no puedo ayudarla. Yo pensé que por ahí vos podías hablar con ella. Yo te veo tan sensato, tan maduro. Me Franco, tenés que ayudar. Franco, yo lo haría. Lo haría de muy buena gana. Yo... Pero entonces hacelo. Le tengo mucho cariño, pero ella a mí no me puede ni ver. No es tan así. Estás sí, equivocado. Es así, confía en lo que te digo. Franco, es así. Soy becado. Soy extranjero. Ella me ve como... Como si fuera una persona inferior. Que no soy de su clase, que no tengo su educación. Ay, Dios. Me angustia tanto haberla educado tan hueca. Pero no sé, lo hice para protegerla del mundo. Yo no estoy nunca, viajo, trabajo, no puedo estar con ella. Claro, Franco, es que está siempre tan ocupado. Déjeme a mí, sí, déjeme intentar acercarme a ella, a lo mejor puedo hacer que cambie de idea. ¿Cómo? Pero tiene que hacer algo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Explícamelo. Oblíguela a que vaya al desfile conmigo. Pero por favor, no va a querer sí, aceptar si ni tarjeta, siquiera me pidió a mí de ir al... Sí, es la que está al lado mío y como yo no voy a ir con nadie... ¿Vos crees que esto va a funcionar, sí, verdad? Sí, entre estar encerrada acá o salir con el simio azteca, que así me llama, supongo que va a preferir ir conmigo. Espero. A lo mejor así puedo arreglar las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Pasa que esta porquería está trabada, ¿no? Pará, pará. De 700 números. Tienes que apretar acá. No sale nada. Ahí sale. No, ¿qué te pasa? Nada pasa. Sentate. ¿Qué te está pasando? Nada. ¿Tu familia? Lo mío no es más una familia. Es un circo y encima berreta. ¿Qué pasó? Mi vieja me clavó un puñal por la espalda. Lo peor de todo es que yo me jugué por ella, pero me jugué en serio contra mi viejo. Y ella volvió con él como si nada, no lo puedo creer. Es una pena, sí. No, pero no se ponga mal, ¿eh? Una traición más, una traición menos en la familia Bustamante, es lo mismo, ya estamos acostumbrados. ¿Vos qué le dijiste? Nada, ¿qué le iba a decir? Bueno, ¿qué te gustaría decirle? De todo. ¿Por qué no vas y se lo decís? Está en tu cuarto. No quiero verla. Yo hablé por teléfono con ella, no quiero verla. Perdón, vos podés inventar un secuestro, pero no podés ir y decirle lo que pensás a tu mamá. ¿No te parece un poco infantil? Si piensa eso de mí, ¿para qué vino? ¿Por qué no vas y le decís todo lo que te pasa directamente? No hagas como tu papá que da vueltas. Andá de frente. Cambiada. Se nota. Sí. Estoy bien, muy bien. Me siento bárbara.
Ah, qué bueno. La verdad que lo que pasó con vos me ayudó mucho. Me ayudó a ver muchas cosas, a ver que puedo tener proyectos, a ver que puedo volver a ser la de antes. Bueno, está muy bien. A ser alguien. Me alegra. ¿Sabes qué? Me siento como nueva. Como llena de energía. A mí no me pasa lo mismo que a vos. Quiero decir, todo bien, pero no me pasa lo mismo, ¿entendés? ¿Cómo no? ¿Qué es? ¿Porque estoy casada? No, es... yo soy tu amigo, y me parece bárbaro lo que te pasa. O sea, me parece que seas feliz, que te sientas que volviste a ser la de antes, que recuperes tus sueños, me parece bárbaro. Está bien, deja. Igual me hiciste muy bien, porque me ayudaste a cambiar muchas cosas. Y no me voy a olvidar de eso. Gracias. ¿Cómo fuiste capaz? Es que no tenía alternativa, ¿entendés? No tenía alternativa. Tu padre me fue sacando posibilidades, no, y tuve que volver con pero no, él. No, entre los dos le podíamos ganar. Era cuestión de aguantar, nada más. No seas ingenuo, no es así, no. No confiaste en mí, mamá. Yo me jugué por vos y vos no confiaste en mí. Es que no fue suficiente, ¿entendés? Porque con hombres como tu padre no hay heroísmo que valga. Tenés que entender eso. Me decepcionaste. Lo hice por vos, ¿no entendés? Lo hice por vos, por tu futuro. Yo no podía permitir que pases privaciones. Yo te juro, Pablito, que cuando vos seas más grande yo me voy a separar de tu padre. No te mientas más, mamá. No lo hiciste por mí. Lo hiciste por vos. Vos sos la que no podés pasar privaciones. Y ahora entiendo por qué te casaste con un hombre como papá. Los dos son iguales. Son de cuarta. Hecho esto. Mira, yo te digo la verdad, Lunita, yo no sé. Vos dejaste todo ahí. Puede haber sido cualquiera, porque... Sí, cualquiera que me quiera. ¿Y alguna de tus amigas? No puedo reconocer la letra. Me hace acordar un poco a la de Nico, pero no es igual. ¿Seguís pensando en la Lunita? No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podrían decir dónde puedo ubicar a Nicolás Provenza? Yo lo voy a buscar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Puede ser un café? Ay, se me acaba de terminar. Ah, ¿un té? Pero mira vos. También, se me terminó. ¿Y qué tenés? Agua. Aquí en el pasillo hay un dispenser. Nico, tú, los libros, ¿los lees o los admiras? Llevas una hora con la misma página. Pósters también, o sea, juntas las 5 tapitas celestes y vas al shopping y las cambias por un póster. Está bueno, ¿no? Nico, te están esperando en el bar. Luna, ¿terminaste lo de historia? Sí, por suerte me ayudaron, porque la verdad soy tan bruta que sola no hubiera podido. ¿Cómo bruta? No soy bruta, ¿por qué decís? ¿Y de lo otro cómo estás? ¿Qué otro? De lo nuestro. ¿Vos todavía me odias? No, nada que ver, Nico. Para nada. No sé, en un primer momento me confundí, pero... qué sé yo, lo nuestro fue una tranza. Y las tranzas son así, ¿no? Qué bueno, entonces no me odias. No, obvio que no. ¿Quién me busca? ¿Dunov? No, es mucho más linda que Dunov. La verdad parece una princesa. Es tu novia. ¿Todo bien? Sí, bárbaro, ¿por? Entonces, ¿por qué tenías esa cara? No, es que estoy un poco preocupada por Maritza y Luján. Sonia las fue a buscar, pero todavía no volvieron. ¿Y qué era eso tan importante de lo que querías hablarme? Es que yo tenía un vacío en mi vida hasta que llegó el baile. Es como que me siento realizado, tengo una pasión. ¡Qué bueno! Sí, bueno, y creo que con las clases del colegio no me alcanza. Necesito algo más, perfeccionarme, moldearme. ¿Y entonces?
Necesito clases particulares para así perfeccionarme, ¿no? Me encantaría, gracias. Pero la verdad tengo muchos colegios, tengo la agenda ocupadísima. Pero bueno, no dejes de entrenarte, aunque sea solo. Bueno, gracias igual, ¿eh? Chao. ¿Vas para el centro? No. Tampoco. ¿Para dónde vas? No necesito que me lleves. No, no me cuesta nada. Te acerco. Me están esperando. Ah, ok. Perdón, ¿por qué reaccionaste tan mal en tu clase? ¿Qué querés? ¿Por qué reaccionaste así en la clase? Vos lo dijiste, era mi clase. Pero bueno, me quise meter. ¿Por qué no subís y hablamos? Hay cosas que quiero aclarar. Vos entraste, viste algo que no es como parece, ¿entendés? Hola. ¿Vas para el centro? Sí, subí, subí que te llevo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡Guau! ¡Chao, mañana! Encima de todo, tengo que escuchar tus excusas infantiles. ¿Sabes qué? Me harté. Me hartaste de tu chacharachaza. ¡Cháchara! Bueno, como sea. Bueno, ¿me dejas explicarte ahora? Te vas a explicar otra película de ficción. ¿Sabes qué? En vez de hablar tanto, deberías estar llorando. Déjala y pidiendo que deja... cállate, que la cosa no es con vos. ¿Sabes? ¿Vieron, chicas? ¡Ay, oh, me perdonaba! Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Para ustedes todo el año es carnaval, ¿no? Chicas, llegaron justo. Yunov citó a todo tercer año en el Star. Parece que va a tirar una bomba. Pero vamos. La profesora Hilda se encuentra en representación del cuerpo docente, ya que lo que tengo que informarles es absolutamente importante. Silencio, 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 silencio. Por favor. A partir del día de la fecha, se van a modificar algunas pautas relacionadas con lo disciplinario. Las medidas se van a hacer un tanto más estrictas. Presten atención. Nunca, nunca el colegio se vio afectado como este año. Este es el primer año que lo afecta un germen de violencia y rebeldía que me obliga a tomar estas medidas. Yo no sé qué pasó este año. No sé si fue el ingreso de los becados o qué. Pero lo cierto es que este tercer año es, lejos, el peor en toda la historia de la institución. Solicité silencio. Silencio. En este año han acontecido hechos realmente extraordinarios. Y acá tenemos presente uno de los hechos más extraordinarios que hayan ocurrido en este año. Venga para acá, quédese acá. Estaba tratando de explicar a sus compañeros las nuevas normas disciplinarias y su presencia me viene muy bien. Porque con usted voy a hacer caer el peso del primer castigo ejemplar. Y tal vez el más duro. Como todos ustedes sabrán, la compañera de ustedes, Spirito, hoy se escapó del colegio. Y eso, con las nuevas normas disciplinarias, se contrarresta con la expulsión. No me escapé. Fui a ver un doctor, pero no quería que mi mamá se entere. ¿Qué doctor? ¿Qué te pasa? No quería que lo supieras, mami. Pero ya lo sabe todo el colegio. ¿Se acuerda, profesora? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Ay, perdón, perdón. ¿Usted no estaba al tanto de los ataques de pánico de su hija? No, perdóneme, profesora, pero esto ya lo hablamos con la señora Rey. Es todo un invento. El doctor no opina lo mismo. Ay, Marisa, que esta no sea otra de tus bromas de mal gusto. ¿Es verdad, sí o no? Sí, mami, es verdad, te lo juro. No te estoy mintiendo. Yo también tuve miedo, por eso fui a ver al doctor. Y me diagnosticaron ataques de pánico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes panic attacks? ¡Ay, Dios mío! Siento que me mareo. No. Tengo aire. Por favor, Sonia, no se ponga así, por favor. Y no le llama la atención que sean así de golpe los ataques. Sí, al doctor también le llamó la atención. Ajá. Porque esto fue porque me cambiaron de colegio y me tendrían que haber dado antes los ataques. ¿Y por qué no lo avisó antes, alumna Espíritu, eh? No, porque no quería que mis compañeros me discriminaran y que me dijeran enfermo. Bueno, igual todos sabemos que Marisa está chapita, se tiene que hacer ver cuanto antes. Déjalo, mami, déjalo, ven. Después vamos a hablar, ¿eh?
¿Ven que me van a discriminar por enferma igual que lo discriminan a Joaquín por ser gay? No, cosas todas mentiras. El alumno Arias Parrondo, ¿qué es eso? Es un invento de ellos. No, está bien. Déjame explicarle. No hay nada que aclarar, Arias Parrondo. Está todo bien. Por favor, esto es una burda patraña. Y a todos ustedes les digo, si llegan a hacer un vacío a este compañero, si llegan a discriminarlo, lo voy a castigar a todos. ¿Está claro? Y en cuanto a usted, tiene que buscar un buen argumento para justificar esto de los panic attacks. Yo fui testigo de uno de sus ataques. Le dio uno estando conmigo. Ah, y siendo usted amiga de ella, ¿usted supone que yo le voy a creer? ¿Alguno de ustedes presenció algún ataque de pánico de la señorita Espíritu? No, porque yo me escondía para que no me vieran. Ah, bien. Entonces, si no hay ningún testigo, bueno, el castigo va a tener que seguir adelante. Yo soy testigo, señor Dunoff. Maritza tuvo un ataque adelante mío. Sí. No va a dudar del mejor promedio de la clase, ¿no? Ay, ahora que me acuerdo. Sí, la alumna Espíritu me pidió permiso para que este compañero la ayudara. Sí. Bueno, está bien, en este caso sí. les creo. El colegio no va a cometer una injusticia, ¿no? Claro, entonces eso quiere decir que mi ciela se queda. No, eso quiere decir que la comisión de médicos del colegio va a corroborar el diagnóstico. Entonces ahí podrá quedarse. Permiso. Permiso. Ay, mi ciela sufriendo. Yo sin poder hacer nada, sin estar con vos. La comida ya está lista, señor, Bien, Peter, decile a Mía que baje. No, Mía ya me avisó que no va a bajar a comer. ¿Cómo que no va a bajar a comer? Es la primera vez que un capricho le dura tanto. Ella dice que está cumpliendo con su castigo. Sí, cumpliendo con su castigo y castigándome a mí. Las tres veces que fui al dormitorio a hablarles hizo la dormida. Hace una cosa, Peter, cuando le llevas la bandeja con la comida, dale eso. Pero esto es una invitación para el desfile. Señor, ya va a ver que cuando le entregue esto, se le pasan todas las nanas. Y bueno, quedó todo ahí. Ella me dijo que quedaba en una tranza nada más, que estaba todo bien. Y que... Bueno, entonces está todo bien, ¿no? Está bien. ¡Todo bien un cuerno! ¡Todo bien nada! ¿Qué pasa, Nico? Porque yo me remetí con ella. Yo no quería que esto terminara en una tranza. ¡Soy un idiota! ¿Cómo lo pude cortar? ¡Soy un idiota! Nico. Ella lo tomó bien. ¿No era lo importante que ella no sufriera? Bueno, entonces ya está, ya fue. Olvídalo. Cambia la cara, Nico. Al final no me contaste por qué vino Tatiana. Porque me vino a avisar que el sábado toca la banda. ¿Qué? ¿El sábado? ¡Oh, no! ¡Ay, me va a dar un ataque! ¡Ay, yo te ayudo! ¡Vení! ¡Sácate todo! ¡Vení! ¡Para! ¡Míralo, Joaquín! ¡Contralo, Pati! ¡Cuidado! Para. ¡No me jodas más porque si no te juro! ¡Ponte si no sé! ¡Me cansé! ¿Qué vas a decir? ¡Ay, Duna! ¡Los chicos me quieren pegar! ¡Yo te voy a matar! ¡Para! ¡Ya sé! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Basta! ¡Basta! ¡Vas a cobrar, ¡Basta! Próximo que me digas de ahí, lo voy a matar. ¿Qué vas a matar? ¿Vení vos? ¿Vamos a hablar afuera? Ustedes se quedan acá. Balín. Vete y lo quiere por ahí solo. ¿Qué te está pasando, no? Dejalo a este pibe, no le hagas caso. Se hace que no se entiende. Es el más careta de todos. Pará. Maldita no es ningún careta, ojo. Es bárbaro el tipo, en serio. Tiene autoridad, pero no te presiona. Te hace ver las cosas de otra forma, no sé. Pablo, no te engañes. Este pibe es el más careta de todos. Me estás cargando. ¿Por qué decís eso, Tomás? Si lo vi curtiendo con la mujer de uno. Pará, ¿vos cómo sabés? Porque no le hagas caso, está diciendo cualquier cosa. Está loco este pibe. Pablo, ¿cómo? Yo digo algo porque lo sé, lo vi con mis propios ojos, se sale el profesor. No, pará, vení, sentémonos que nos va a contar. Dale, contá. ¿Dónde vas? Hablar por teléfono, quiero ver si puedo arreglar los horarios del sábado porque necesitamos por lo menos un ensayo, sí. Nico, no llegamos. Y bueno. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién? Casi me matan. Esta es mi carpeta. Pero yo la dejé en el locker. Pero... fue. Pero... una logia. Estos malditos volvieron. ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? Estaba tratando de explicar a sus compañeros las nuevas
pautas publicitarias y me viene muy bien su presencia. Dije, disciplinarias. Pará, ¿qué pasa? Que esta porquería no anda, no sale nada. Pará. No disponible. ¿Ves que no sale? ¿Por qué no me ayudas, Mancilla? En vez de tocar botones como un pelot... 41. Sí, necesito que tome a un preceptor. Perfecto, deme el teléfono, yo ya mismo le hago una cita. Bueno, ninguna cita, lo tiene que tomar cuanto antes. ¿Quién es? Eso no importa. Es alguien que viene con la identidad cambiada. Alumnos, quería presentarles a la persona que de ahora en más será el preceptor de todos ustedes. El señor Blas Heredia. Bueno, ¿qué pasa? Te pedí que no te metieras con Feli. Pero no me metí, ¿qué te está pasando? No. ¡Mentira! La gente como tú son todos una basura. Mira, Manuel, no quiero problemas, ¿sí? ¡Pero yo sí! ¡Voy, pará! ¡Para! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Para! ¿Qué haces, Paco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ya tengo la tuya. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Me aguantás un cachito que yo estoy con vos? Sí.